Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos con Ramiro Bóveda. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Bastante bien. por fin se animó Ramiro a venirse al Taller de Corte y Corrección. Porque él me estuvo mandando unos poemas y dije, mira, son maravillosos tus poemas, algo hay que hacer. Hice algunos cambios y todo, pero hoy estamos trabajando con todo porque Ramiro está por sacar su libro. ¿Con quién lo sacás? Textos intrusos. Textos intrusos. Y va a ser en marzo, una cosa así, ¿no? Abril. En abril, sí, bueno. En abril. Agarrar la feria, más o menos. Ahora en marzo vamos a corregirlo, la tapa, todo ese tipo de cosas. Y sale. En bueno, abril yo creo que sí. Que sea con la mejor de las suertes. Estamos trabajando poema de Ramiro y justo apareció esta palabrita que está acá. Vamos a ponerla más grande, así la gente la ve bien. Ahí, tácate, solo. Y Ramiro me dice, ¿cómo es el asunto? ¿Solo va con tilde o sin tilde? Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos una naranja. Por esto a la gente le va a venir un kilo. Vamos a empezar para ver una cuestión que tenemos acá. En las preguntas frecuentes de la Real Academia Española. Ustedes búsquenlo después, no lo vamos a leer ahora para no perder tiempo. Ustedes lo pueden leer tranquilo, yo les dejo después el link. Dice, el adverbio solo y los pronombres demostrativos sin tilde. Bueno, acá encarnizadamente, la academia se encarga de decir y explicar directamente cómo y por qué el solo tiene que ir sin tilde. Dice, las posibles ambigüedades, dice acá abajo, las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo, lingüístico o extralingüístico, en función del cual solo puede ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Miren, ¿cómo es la cuestión? Miren, antes la cuestión era muy sencilla. Vos, suponete que vos llamás a mi esposa y decís, che, tengo que hablar en privado con Marcelo. Entonces, Nomi te va a decir, mira Ramiro, a Marcelo lo encontrás solo de 4 a 5. Ese solo, si no le ponemos tilde, indica que es Marcelo es solo de soledad. Lo encontrás solo, va a quedar en privado, lo encontrás solo. Ahora, si vos decís, mira, Nomi, yo sé que Marcelo anda con poco tiempo. ¿En qué lapso de tiempo lo puedo ver a Marcelo? ¿Esté solo o con gente? Y Nomi te va a decir, bueno, mira, Marcelo está solo de 4 a 5. Entonces, vos decís, pará, si a ese solo le pongo tilde, voy a querer decir que Marcelo está solamente de 4 a 5. Quiere decir que ahí la tilde, bueno, la academia se mata tratando de explicar que ese solo de solamente ya no va con tilde. Y dice que después, dice que siempre se pueden evitar por otros medios, pero supongamos que yo no quiero decir solamente, porque ya tengo un adverbio antes. No quiero decir Marcelo encontrar solamente de 4 a 5. ¿Ves? Dice, siempre pueden evitarse por otros medios, ¿no? Como el empleo de sinónimos, solamente o únicamente en el caso de adverbio solo, una puntuación adecuada, la inclusión de algún elemento que impida el doble sentido o un cambio en el orden de palabras que fuerce una única interpretación. Me parece una barbaridad esto. Porque vos fijate una cosa, Ramiro. Si vos decís la inclusión de algún elemento que impida el doble sentido, mi pregunta es esta. Esa motita de tinta, que es el acento, ¿no ya es un elemento que impide el doble sentido? Bueno, entonces después acá tenemos la perla, esto ya es para tirarse al piso. Miren, una vez se me ocurrió buscar la palabra acento, ¿ok? Acento. Y encontré, porque uno dice, bueno, ¿qué va mejor? ¿Va acento o tilde? Relieve que en la pronunciación se da una sílaba de la palabra, bueno, esto no es lo que estamos buscando, nosotros estamos buscando esto, la tilde, la rayita oblicua, que en la ortografía española vigente baja de derecha a izquierda de quien escribe o lee. Vamos a ver para qué se usa. Bueno, se usa para indicar en determinados casos la mayor fuerza expiratoria de la sílaba cuya vocal la lleva. Cámara, símbolo, vos sos profesor de literatura, sabés que toda palabra de lujura va con tilde. Pero la gente dice cámara, símbolo, árbolos, árboles, apóstolos. Útil, allá salió tatán, tatán. Vamos a hablarlo juntos. También para distinguir una palabra o forma de otra escrita con igual letra. Por ejemplo, solo. 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 O sea,
Vos fijate qué increíble, fíjense, muchachos, por favor, la academia te está diciendo encarecidamente que no pongas tilde en el solo. Y acá, en el ejemplo de cuándo va el acento o no, solo como adverbio frente a solo como adjetivo. Entonces, muchachos, ¿en qué quedamos? ¿Saben lo que quedamos? Nosotros nos hacemos popó en lo que diga la academia al respecto. ¿Por qué? Porque yo tengo un alumno abogado, recién recibido prácticamente, y ¿sabe lo que me dijo? Mira, Marcelo, vamos a ver la letra chica, porque yo esto te lo digo como abogado. Y mira lo que dice acá, Ramiro. En donde estábamos viendo recién los usos. La recomendación general es pues la de no tildar nunca estas palabras. Esto es una recomendación, no es una ordenanza. Porque fíjense ustedes qué gran paradoja, ¿no te parece cómico? Que de repente aparezca todo esto desganitándose para poder agarrar y hacer que la gente ya nunca más le ponga la tilde solo como si fuera un pecado. Y después en el diccionario mismo te dicen como ejemplo, solo como adverbio frente a solo como adjetivo. Miren, Dios me llevó esa tarde a buscar esta palabra acento para que yo los pueda iluminar sobre este tema, muchachos. ¿Le gustó? ¿Te gustó? Sí. Bueno, andá a volar. No, sí. ¿Te gustó mucho o poco? No, sí. Vos me alegro. Andá a buscar los guantes, dale. Dale, 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 date el gusto. Vamos. Bueno, pulgar arriba para la Academia Española. No, sí, vamos a dar un pulgar a la Academia. Vení para que no se te va a ver. Para Ramiro Bodo y Marcelo Loco y Taller de Corte y Corrosión. Hasta pronto, amigos. Chao.